Seguimos con el tema. Este lunes, senadores y diputados del PLD criticaron la actitud del PRM y coincidieron en que este partido de oposición siempre ha boicoteado los diálogos con miras a aprobar la ley de partidos políticos. Marisol Mendoza nos tiene los detalles. La condicionante del PRM para participar en el diálogo y discutir la ley de partidos políticos generó fuertes reacciones de senadores y diputados del PLD. El senador Dionis Sánchez consideró que el único objetivo del PRM es presionar para obtener una cuota en las altas cortes, posición que fue apoyada por el diputado Henry Merán. Han dicho, pero lo que están planteando es, vamos a dividirnos, denme mi cuota, eso es lo que están planteando, no es otra cosa. Y lo que estamos hablando es de llegar a un consenso para la vida de los partidos políticos, para el sistema de los partidos políticos. Y mira lo que están planteando, venía a ligarlo con las altas cortes, con la Junta y con la Cámara de Cuentas. Condicionar su participación a una serie de elementos que nada aportan ni tienen que ver con el mismo tema fundamental, yo creo que es un grave error. El vocero del PLD en la Cámara Baja, Rubén Maldonado, dijo que el interés de esa organización política es boicotear. El poco interés, la poca voluntad de ese partido político de participar y consensuar en la sociedad dominicana los puntos que están en el debate nacional. Mientras que Rafael Calderón calificó a la cúpula del PRM como prepotente e intransigente. Las condiciones objetivas para hacer una oposición intransigente, ¿verdad? Casi imprudente, casi rayando con los ridículos, no tienen el apoyo de la mayoría del pueblo demostrado en las elecciones pasadas. Ante esta investida salió al frente el diputado PRMista Jorge Frías, quien dijo que el PLD está acostumbrado a la manipulación. Lo que pasa es que el PLD no tiene acostumbrado a la psicología inversa. Ellos dicen una cosa pero quieren otra. Ellos hablan de ley de partido, pero no quieren ley de partido. Marisol Mendoza, Telefuturo.